Con cortometrajes de casi todas las regiones del país, se desarrolla el Festival de Cine de Estudiantes Secundarios FESIES 2014. El evento, de carácter competitivo, es organizado por la Escuela de Cine de la Universidad de Valparaíso y se realizará hasta este viernes en el Centro de Extensión UV. El poder llegar como Festival Nacional a todas las regiones nos habla de que el cine realmente se está haciendo en los colegios. Es el lenguaje que nosotros queremos potenciar y es la ventana que nosotros queremos ser. Muchas veces en las regiones los chicos no tienen la oportunidad de participar en un festival de cine como el nuestro. Por lo tanto, esta es la oportunidad que tienen para poder mostrar su trabajo y compararse con los otros competidores del país. Las categorías para esta sexta versión son documental, ficción y animación experimental, las cuales en la mayoría de los casos recibieron cortometrajes realizados con celulares, tablet o cámaras web. Nosotros sabemos que los jóvenes ahora manejan todo tipo de tecnología, el Full HD está presente en los dispositivos más pequeños y más portátiles, por lo tanto FESIES da cabida para todas las películas hechas en esos formatos. No limitamos por gran calidad, sino que a nosotros nos importa más que nada la idea y el qué cuentan. La inauguración del festival contó con la exhibición de la película El Vals de los Inútiles, de Edison Cajas, que retrata el movimiento estudiantil. Bueno, primero súper honrado, agradecido de los organizadores porque es un festival súper bonito que se hace con la iniciativa también de invitar a los chicos a hacer cine. Hablábamos ahí en la presentación de que es una etapa súper importante en la vida de un cineasta, en la adolescencia, ¿no? Cuando empezamos a ver las primeras películas y todo eso. Así que si se puede ayudar en un grano de arena mostrando la película acá a la gente que vino a verla, yo feliz. Este año el FESIES tiene premios en dinero que van desde los 100.000 pesos para el tercer lugar, 200.000 para el segundo y 300.000 para el primero. El certamen además considera como premio especial una beca para estudiar la carrera de cine en la Universidad de Valparaíso, distinción entregada exclusivamente a alumnos de cuarto medio que cumplan con los requisitos de admisión y rindan la PSU.